La Policía Nacional Circuito Balao tiene un nuevo jefe y se trata del capitán Edwin Freire, el cual lleva pocos días en el cantón. Soy el capitán Edwin Freire, que estoy como jefe del circuito, y nuestros esfuerzos de búsqueda, nuestro trabajo, pues, está encaminado a eso. Estoy poco a poco empoderándome del territorio. Conozco que en cierta parte Balao tiene este problema, que es muy álgido, porque prácticamente es un problema contra la salud. Existen personas que están expendiendo este tipo de sustancias y dañando, pues, prácticamente la salud de los jóvenes de balaoenses. Y de hecho, pues, este tipo de delitos acarrea o se anexan otro tipo de delitos, porque se vienen los robos a personas, robos a locales, con tal de poder conseguir dinero para poder comprar esta sustancia. Y lo que se ha venido observando dentro de lo que es el distrito Naranjal, en los cuales está el circuito Balao, pues existe inclusive hasta una pelea por territorios en cuanto al expendio de este tipo de sustancias. Entonces, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo de búsqueda, pues, está encaminado a eso, encaminado a combatir este tipo de delitos y evitar que se sigan cometiendo, al menos en el cantón Balao. El capitán Freire señala que es importante el trabajo entre autoridades, ciudadanía y Policía Nacional. A esto se le conoce como la trilogía. Nuestro compromiso, pues, y nuestra misión constitucional es velar justamente por ello, por dar seguridad a los ciudadanos, y por ende nosotros estamos, los que estamos radicados, en este caso designados a esta jurisdicción, a este territorio, pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir con todas estas demandas de la ciudadanía. Como le indicaba, pues soy nuevo aquí, tengo alrededor de 3 días que ya me he presentado, soy el nuevo jefe del Cantón Balao, y por ende, al ser nuevo, pues me gustaría que también la ciudadanía me colabore, porque hay una trilogía que es muy importante, que es la de la ciudadanía, la policía y las autoridades. Si el trabajo policial o el trabajo de la ciudadanía en denunciar y que la policía no haga nada o las autoridades no hagan nada, prácticamente es en vano. Pero si nos unimos, hacemos un solo puño entre la ciudadanía, la policía y las autoridades, créanme que los trabajos van a ser eficientes. Y de hecho, pues aprovechar, pues, las cámaras para solicitar a la ciudadanía de Balao que prácticamente confíe en la Policía Nacional, que se acerquen al UPC o coordinen, que nosotros manejamos inclusive la información de manera reservada, a fin de que denuncien este tipo de actividades y cualquier otro tipo de delitos, para nosotros poder actuar de manera oportuna y prácticamente evitar que se sigan cometiendo esta clase de delitos. El compromiso que tiene con la sociedad es de velar por la seguridad del cantón. Mi intención, como le indicaba, como jefe de la Policía del Cantón Balao, es sumar esfuerzos, trabajar mancomunadamente con la comunidad y presentar a las autoridades. Y no solo presentar este tipo de trabajo, sino también dar un seguimiento. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.